Torna l'oci nocturn a Balears. A nit va ser la primera en què bars, restaurants i cafeteries van poder obrir fins a les 2 de la matinada, un cop divendres així ho aprovés el Consell de Govern. El passeig marítim de Palma és una de les zones més beneficiades per aquesta nova normativa de desescalada. L'ambient que es pot viure aquí avui vespre a la 1:30 ja de la matinada recorda el que hi havia abans de la pandèmia, amb les terrasses i els bars plens. Això sí, algunes mesures enfront de la Covid encara s'han de complir, com l'ús de mascareta quan no es consumeix o la distància entre taules d'un metre i mig. Amb tot, el sentiment general a nit era d'alegria per poder tornar a gaudir fins a les 2. Sí, la verdad me parece que hasta las 12 se queda un poquito corto y me parece que hasta las 2, o sea, es una buena hora. Porque ayer, por ejemplo, solo nos dejaron hasta las 12. Y yo que sé, salimos a las 10 y fue como un ratillo de nada, ahora por lo menos, yo que sé, un poquito más de normalidad. Todo que es un momento que nosotros hemos acabado de exámenes y nos lo apetece pasarnos bien, y no solo a nosotros, sino que también a todos los turistas. Y ahora hasta las 2, después de todo un año muy duro, la verdad es que lo agradecemos. També satisfacció en el sector de la restauració, que apunta igualment cap a altres factors que s'han vist beneficiats per aquesta ampliació de l'horari. Nos ha permitido sacar a 2 personas más del ERTE, que ya es una gran ayuda, y si contamos todos los locales que han podido hacerlo, creo que es un bien para todos, porque habrá menos gente bebiendo en las calles y más en los bares y controlados. Això sí, les discoteques i sales de festa encara no poden obrir. Esperen poder fer-ho a partir del mes de juliol de manera progressiva.